Bienvenidos nuevamente a nuestra campaña Y entonces vendrá el fin. Gracias por permitirnos entrar en su casa y es nuestra oración que pueda participar de la misma nuevamente con toda su familia. Si tiene amigos que aprecia mucho y que están tal vez preocupados por lo que está pasando en nuestro mundo, invítelos para que se conecten y podamos juntos crecer en el conocimiento del plan de Dios para el planeta Tierra. A continuación, quiero presentarles al pastor Alberto Campos, quien pastorea a las iglesias de Fredericksburg, Stafford y West End. Él nos acercará al trono de la gracia de Dios para alabar su nombre y pedir que el Espíritu Santo también pueda guiar este programa. Nuevamente sean muy bienvenidos. Agradecidos con cada uno de nuestros amigos y hermanos por permitirnos llegar hasta sus hogares, quisiéramos pedir la bendición para esta linda programación. Acompáñenme inclinando sus rostros conmigo. Señor, gracias te damos porque en medio de tanta tribulación, de tanta angustia, Señor, tú has tenido a bien el darnos la bendición de escuchar tu voz. Sabemos que en esta ocasión tú hablarás con poder, traerás sanidad, consuelo a aquellos corazones que ahora se encuentran afligidos, que muchos piensan de que ha llegado el fin. Pero Señor, en esta ocasión estamos seguros de que tú nos dirás, tú tienes un calendario y un programa, Señor, en el cual todo lo tienes ordenado. Y asimismo, Señor, tú deseas ordenar nuestras vidas, preparar a cada amigo, cada hermano, para tener ese encuentro personal con la persona de Jesucristo. Sabemos que tu Espíritu Santo está obrando en cada mente y en cada corazón, porque desea traer solución en un mundo de tanta tribulación. Sabemos y tenemos la certeza que hablarás a través del predicador. No solamente eso, Señor, de que al final de esta programación muchas personas reconocerán que en Jesucristo hay esperanza, hay solución, hay salvación y vida eterna. Y es por eso que te suplicamos que bendigas esta programación y a los que la escuchan y la ven de manera especial, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para eso, bienvenidos todos los que están en las redes sociales. Bienvenidos, compartamos este momento y cantemos todos al Señor esas bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz recibí, perdonará,
bellas palabras de vida. Si de luz se deja, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué maravilloso es nuestro Dios, que con su gran amor, a pesar de que somos tan pecadores, Él nos salva, nos ofrece con esa sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener, mis dudas ahuyentó. El Señor es tan lindo que Él dio su vida por nosotros para que tú y yo podamos ser salvos. Y quiero decirte que el día es hoy, que no esperes más. Escucha este canto. Mi mente he puesto en un más allá, en días sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de Él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está. Llegará, llegará. El día es hoy, es hoy.
estrecho andar, el camino estrecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración, mi humillo de tu gloria, y allí anhelo especiales. Escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Hola amiguitos, hoy es el cuarto día. Nos alegra que estén con nosotros. Así es, nos alegra mucho que estén con nosotros hoy en nuestro cuarto día. Nuestro cuarto valor del día de hoy es la fidelidad. Muy bien, y qué bendición poder compartir este hermoso valor contigo. Esperamos que tú también estés haciendo esos experimentos en casa. Después de verlo, vayas y lo practiques a ver si también te funciona. En el día de hoy vamos a hablar sobre la fidelidad. Y como niños y jóvenes que nos están viendo, a pesar de que hayan diferentes situaciones en nuestra vida, positivas, negativas, problemas, diferentes dardos que ataquen nuestra vida, siempre tenemos que mantenernos firmes. Amén. Y fieles al Señor. Pero vamos a hacer un experimento. Estos somos nosotros, ¿ok? Firmes, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Y vamos a ver qué pasa. Esto va a representar los diferentes problemas, los diferentes dardos, las diferentes tentaciones, circunstancias que atacan nuestra vida. ¿Y qué pasa con nosotros cuando esos problemas vienen a nosotros? ¿Y cómo debemos mantenernos fieles al Señor enteritos? ¿Verdad? Nuestra fidelidad. Ok, ¿quién quiere comenzar? ¿Con fuerza? Mami. Yo comienzo. ¿Listo? Vamos a coger entonces el lápiz. Tenemos, lo vamos a pasar por el medio. Ay, ay. ¿Lo puedes tener? ¿Listos? Ay, ay. ¿Se van a mojar? Ay, niños. Uno, dos, tres. ¡Wow! ¡Bien! Ok.
Miren, está enterito. ¡Wow! Muy bien, Ailey. Ahora, firme, fuerte. Por otro lado, ¿listo? Por acá puede ser. No, 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 un poquito más al lado. Ahí, uno, dos, fuerte. ¡Eso! ¡Wow! Muy ay, bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, vamos a ver si no nos movemos. No, Mimi, Mimi, dale, Mimi. Por aquí, ¿qué tal si por, le das por aquí? Fuerte. Pero duro, duro. Firme. Wow. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Wow! Ahora papi, ahora papi. Ahora papi. Vamos. Miren, ¿qué ha pasado? Que nuestra bolsa sigue intacta. No se ha roto, no le ha salido agua, ¿cierto? Y los diferentes problemas nos pueden llegar a nuestra vida, pero nosotros seguimos fieles en el Señor. Ok, ahora sigue papi, a ver si no nos daña el experimento. ¡Ah! ¡Yeah! ¡We got it! ¡Muy lo bien! ¡Lo hicimos! ¡Excelente! Lo único que necesitas es una bolsita con agua, lápices que tengan una punta afilada. Mira, no ha botado fuerza, agua. Fuerza, ¿no? Fuerza, una gotica. Una gotita, fuerza y pasarlo. Miren, está firmes y fieles a lo que es una bolsita con agua. Fieles a Dios. Te esperamos nuevamente mañana para seguir aprendiendo, disfrutando, pasando a lo bueno, pero también acercándonos cada día más a Jesús. Te esperamos mañana. Okay. Que estés bien. Bye. Agradecidos con cada uno de nuestros hermanos que nos permiten llegar hasta sus hogares y en especial a las iglesias que se encuentran apoyando esta programación, como la iglesia de Roanoke, Charlottesville, Lynchburg, Blackstone, Martinsville, son algunas de las cuales están trabajando de manera unida para que esta programación pueda llegar a cada uno de sus hogares. En esta ocasión también quisiéramos que por favor nos uniéramos en oración, en especial por aquellas personas que han estado sufriendo por los vicios, por alguna adicción, sea de alcohol, sean drogas, posiblemente incluso adicciones a pornografía o cualquier otro tipo de adicción. Quisiera entonces que por favor, inclinando su rostro, me acompañen para conectarnos con el cielo y para que el cielo reciba esta linda petición. Oh Señor, estamos aquí porque confiamos de que tú estás atento a cada oración que se hace en este lugar y en especial aquellas oraciones que se están haciendo directamente desde el corazón. Señor, queremos presentarte de manera especial por aquellas personas que se han encontrado por mucho tiempo esclavizadas por algún vicio, sea de alcohol, sea de drogas, posiblemente, Señor, algún material en la internet que ha estado afectando sus vidas, sus hogares, sus relaciones con sus hijos o con sus cónyuges. Señor, de manera especial imploramos que el Espíritu Santo pueda tocar, Señor, y liberar a aquellas personas, romper esas cadenas que los han atado por mucho tiempo, que posiblemente se han acercado a un psicólogo, a algún especialista de la salud, pero que ahora reconocemos que el único que tiene el poder para liberarlos de esos vicios es la persona de Cristo Jesús, a quien nosotros podemos acercarnos, entregarle todas esas luchas para que Él las convierta en grandes victorias y para que el nombre de Jehová pueda ser exaltado y pueda ser glorificado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He viajado de muy lejos, esperando encontrar el tesoro más completo que se pueda disfrutar. Vanos esfuerzos me han traído aquí, no logro entender por qué.
porque hasta ahora nada ha salido bien. Una y otra vez lo intento, tratando de alcanzar lo que con mis propias fuerzas seguro he de lograr. Mas cada huella que he dejado me hacen reflexionar que necesito al Señor. En la cruz murió, la vida no tiene sentido si Jesús no está. Salvador, si Belén tu corazón no te arrepentirás, solo confía en su amor, tu vida cambiará, es el camino, la verdad, es tu paz. Cada huella que he dejado me hacen reflexionar que necesito al Señor. En la cruz murió, la vida no tiene sentido si Jesús no está. Salvador, si Belén tu corazón no te arrepentirás, solo confía en su amor, tu vida cambiará, es el camino, la verdad, es tu paz. Solo confía en su amor, tu vida cambiará, es el camino, la verdad, es tu paz. Nuestro camino, la verdad, nuestra paz. Gracias por permitirnos nuevamente entrar en su hogar. Qué lindo es estar juntos durante toda esta semana compartiendo la palabra del Señor. Sin duda en esta semana y entonces vendrá el fin. Hemos ido cada noche aumentando en el conocimiento del plan de Dios para usted y para mí, pero sobre todas las cosas en la confianza que tenemos que Dios no miente, que su palabra es verdad y que todo lo que Él dijo se ha cumplido. Y lo que falta se cumplirá. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia. Si usted no tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras, vaya y búsquelo ahora, por favor. No, pastor, es que lo voy a escuchar. No, busque una Biblia. Márquela, subraye, intente colocar sus notas. Si tiene preguntas, puede escribirlas allí en Facebook o en YouTube, o si está a través de Zoom o de algún otro, o WhatsApp o lo que sea. Escriba sus preguntas, porque necesitamos investigar las Sagradas Escrituras. Y en esta noche, en este día, en este momento, en esta jornada, vamos a estudiar juntos la segunda carta, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Lo digo de vuelta,
Tesalonicenses capítulo 2, la segunda epístola, búsquela, está en su Biblia. Sí, sí, después de primera Tesalonicenses está segunda. Y allí búsquelo, le dio el tiempo para encontrarlo ya. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 en adelante. Va a estar, salir también aquí en la pantalla, pero cuánto mejor es cuando usted lo puede seguir con su propia Biblia. Dice el apóstol Pablo aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Permítanme tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Cada noche nos causa emoción leerla. Es extraordinaria, es viva y eficaz. No es letra muerta. Tiene algo especial. Tiene algo tan significativo que puede entrar en el alma. No solamente pasa por el razonamiento, sino que también toca las emociones y mueve a decisiones. En esta hora quiero suplicarte en forma muy especial, Padre, que al estudiar este tema, tú envíes tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada lugar de reunión, donde se está teniendo el deseo de hacer tu voluntad. Cientos de hogares, miles de familias están hoy día compartiendo el estudio de tu palabra. No podemos estar nosotros humanamente allí, pero sí tú lo puedes hacer a través del Espíritu Santo. Por favor, envíalo ahora, Señor. Que nuestra voluntad pueda ser sometida a tu voluntad. Sí, que no haya resistencia. Te entregamos el dominio de nuestra voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda, este es uno de los pasajes que no le gusta mucho a la gente leer. Es más, no he escuchado muchas predicaciones sobre este pasaje. ¿Por qué? Porque comienza tal vez con un tema un tanto desanimante. El apóstol Pablo, escribiendo esta epístola, esta carta, a lo largo del primer siglo de la era cristiana, tal vez años 50, 60, ahora dice algo que leerlo en el 2020 suena un tanto pastor. ¿Por qué lee eso? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es un tanto desanimante, ¿verdad? Las primeras palabras que dice aquí el apóstol Pablo, dice, no se dejen mover acerca de la segunda venida de Jesús. Hay gente que está muy preocupada.
Hay gente que está muy ansiosa. Pastor, hay que vender todo, hay que irse ya, Jesús ya viene. La gente canta, los cánticos que cantamos son hermosos. Pastor, ¿cuánto falta para que venga Jesús? Pastor, ¿verdad que va a venir ahora, el año que viene, el siguiente año, el 2027? Y hay gente mentirosa que está colocando fechas. Y lo digo de vuelta, mentirosa. Ahí hay un predicador que la gente sigue mucho, que en el 2027 viene Jesucristo y está dando esa noticia por todas partes. Eso es mentira. Cualquiera que coloque una fecha, el día y la hora, nadie lo sabe. Lo voy a decir de vuelta, el día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles, solamente el Padre. Solamente Dios sabe el día y la hora. Ni siquiera se lo dijeron a los ángeles. Así que si un ángel se te aparece de noche y te dice, ¿sabes qué? Tengo una revelación especial para ti. Jesús viene la semana que viene, dentro de un año, 5 años, 10 años, 20 años, no le crees, es un demonito. Mejor dicho, es un demoniazo. Tremendo engaño. Hay inclusive historias que cuentan algunos, iba en un carro manejando por aquí, nos paró un hombre y se subió al carro, y ese hombre, mientras andábamos en el carro, nos dijo, prepárense que Jesucristo viene, de aquí a 5 años Jesús va a venir, y cuando nos dimos vuelta para ver quién era, no estaba más, y salen todos excitados, y sale la información, y la gente, mira, se lo dijo un ángel. No, el ángel no sabe nada, era un demonio en todo caso que se subió a mí, o los que estaban conduciendo y su acompañante habían tomado alguna bebida y no era agua. Pastor, ¿pero qué está diciendo? Lo dice aquí el apóstol Pablo, y usted contradígame con la palabra de Dios. Esto dice aquí, no se dejen mover, no se alarmen, escúcheme bien, no se alarmen y no se dejen engañar. Tres cosas, no se dejen mover, no se alarmen, no se dejen engañar. No te dejes engañar. No, pastor, es que no te dejes engañar. Ah, pastor, entonces Jesús va a venir. Jesús viene y viene pronto, pero no sé ni el día ni la hora. Tienes tú que estar preparado como si Jesús viniera hoy mismo y hacer planes como si viniera dentro de 100 años. Estar listo, preparado como si Jesús viniera hoy. Porque si en este momento mi corazón deja de latir, ¡pum!, ahí vino Jesús. Se acabó para mí. Mis planes con la gente que sirve a Dios, los pastores extraordinarios que tenemos aquí, un grupo tan lindo de pastores que usted le puede escribir cartas y demás, ahora allí por medio de Facebook, en YouTube y demás, en el chat, le puede seguir allí, escríbale, dígale que bueno, pastor, cuánto te aprecio. Bueno, los pastores que estamos aquí, creemos que Jesús viene pronto, pero no sabemos ni el día ni la hora. La conferencia de Potomac, donde estamos haciendo esta semana especial, creemos que Jesús viene pronto, pero no sabemos cuándo. El ministerio que tenemos formado, el ministerio que llevo ya 25 años siguiéndolo, creo que Jesús viene pronto, se llama Vuelve. Jesús vuelve, pero no sé ni el día ni la hora. Y no me dejo mover por lo que algún alarmante dice, oh sí, yo sé porque me vi a un ángel, se me apareció. No, no se dejen engañar. Primero que tiene que acontecer, y vamos a leerlo aquí, fíjese, primero tiene que haber apostasía. Lo dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 3. Tiene que levantarse el hombre de pecado. Apostasía, hombre de pecado, alguien que se va a oponer a Dios, se sienta y se hace pasar por Dios, ya está en acción el plan secreto. Este es interesante, ahí dice en su versión, ¿verdad? Usted leyó el hombre de iniquidad o el misterio de iniquidad ya está en acción. Una traducción que me encantó, dice el plan secreto de maldad ya está en acción. Me encantó esa traducción. Ese misterio de iniquidad, el plan secreto de acción, el plan secreto de engaño ya está en movimiento. Hay un plan secreto para engañar, hay un plan secreto para alarmar, hay un plan secreto para seducir a la gente. Ese plan secreto ya está en acción. Ahora, pastor, ¿ya hay apostasía? Sin duda, o sea, cosa uno se cumplió, apostasía por todas partes. ¿Qué significa apostatar? Caer al costado del camino. Hay gente que ha apostatado, sí, iglesias, tristemente, se van saliendo de un lado para el otro, enseña que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios, que ya la fidelidad de Dios no es tan importante, que ya el mundo después de todo no es tan malo, que no hay que pedirle a nadie que cambie nada, que Dios nos acepta como somos, ya ese plan de apostasía ya entró, ya está. Ahora, no estoy hablando de un sistema de apostasía que entró solamente en una zona determinada, no, en el cristianismo. La iglesia pura que salió de las manos de Jesús, esa iglesia de Éfeso, entró en apostasía después del 313, 325, ya una gran apostasía, tal es así, que cuando la iglesia comenzó a enseñar las herejías paganas,
Esa apostasía hizo que hasta casi se perdiera para siempre el Evangelio de Jesús. Comenzaron las adoraciones de imágenes, hacer que un hombre perdone pecados, llamar a unos primus inter pares, primer papa, nada de eso aparece en las Sagradas Escrituras. Hacer que ese hombre se sienta Dios, que se sienta vicario de Dios, que se sienta el hombre que representa a Dios y que es Dios mismo. Y cuando habla ex cátedra, nadie puede cambiar lo que dice porque habló ex cátedra. Y ex cátedra es palabra de Dios. ¡Wow! Lo dice acá. O sea que él se opone a Dios, ya está, porque está ocupando el lugar de Dios. Se siente y se hace pasar por Dios, ya está. Jesús dijo: a nadie llaméis Padre vuestro. Y ahora santidad, Santo Padre y demás. No solamente en el mundo cristiano, también en el mundo pagano ocurre lo mismo. Humanos que se hacen sentir dioses y que se han transformado en dioses. Déjeme solamente mencionar uno porque muchos pueden asociarse con él, porque es gordito, Buda, ¿verdad? Ya está en acción ese plan secreto de engaño. Y dice aquí, fíjese, ya está en acción el plan de engaño y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que este que va a aparecer ahora, este proceso de apostasía dentro del cristianismo, ¿quién está detrás de esto? Satanás. ¿Cómo lo ha hecho? A través del espiritismo. ¿Sabe que hoy día hay gente llamada cristiana que también consulta a los muertos? ¿Sabe que hoy día hay gente cristiana que piensa que los muertos están en el cielo? Sí. Que ya lo agarró el COVID-19, pero se murió, pero ya ahora está ahí en el cielo, el Señor lo tiene en su gloria. Me llama la atención cuando la gente por ahí dice: ay, el Señor lo quería con él. Era tan bueno que ya el Señor lo quería con él. Las Sagradas Escrituras enseñan, mi querido hermano, hermana, que los muertos nada saben. Satanás fue el primero que dijo: no moriréis. Los muertos mueren. Hace unos cuantos años atrás, en algún lugar del planeta Tierra, y no doy lugares ni más porque a veces puedo entrar en un problema, esto está ahora en internet, así que me tocó hacer un sepelio, la hermanita se le había muerto el esposo, y el esposo era buena gente, linda gente, la esposa también, eran dos. Yo era el pastor de ellos, y tan lindo el sepelio, se hizo muy bonito, mucha esperanza, el hombre un fiel hombre de Dios, lindo todo. Fuimos al cementerio llevando a la hermanita ya de cierta edad, caminando lento con ella, ahí estaba el ataúd, y se bajó el ataúd, después la gente tiró un poquito de tierra, después algunas flores, y después y antes que todo bajara, me estaba por orar y para irme, cuando la hermanita me dice: pastor, por favor, espere un poquitito. Le dije: sí, hermana, falta algo, pastor. Casi 40 años como cristiana, fiel cristiana. Y le digo: ¿qué falta? Venga, pastor. Así que la gente ahí de la funeraria le había traído una cajita blanca bien bonita. Me dice: pastor, por favor, destape la cajita. Intrigado, destapo así, abro, y una paloma blanca sale volando. ¡Wow! Linda paloma, hermosa. La miré a la hermana, me miró. ¡Ay, pastor! ¿Vio qué lindo? Sí, hermana, ahí está el alma de mi esposo que está subiendo para el cielo. Me quedé sorprendido. No quise decir nada ahí para no dañar el momento, pero si alguien cazaba a la paloma y le pegaba un tiro, se quedaba sin alma el pobre hombre. Mi querido amigo, amiga, mi querido hermano, hermana, después tuve que ir a la casa de la abuelita a explicarle que el alma no va a ningún lado. Los muertos nada saben. Es el gran engaño de Satanás. Dice que ya está en acción el misterio de esa iniquidad. El plan maestro para engañar, para decirte que tú, no importa lo que has hecho, pasas un tiempito en el purgatorio. Y si te pasas un tiempito en el purgatorio, después Dios te manda igual para el cielo. Así que no es tan importante obedecer a Dios, porque es más, si tienes un poquito de plata y pagas 5 o 6 misas, ya de ahí te mandamos al cielo también. Y si haces alguna obra de caridad, te mandamos al cielo. Y si pones plata, te damos una indulgencia y compras tu salvación. No importa, haz lo que quieras, porque hasta te podemos perdonar los pecados que vas a cometer el año que viene. Mira qué bueno que es eso. Engaño, ya está en acción el engaño. Ya está en acción el engaño. La salvación es gratuita por gracia en Cristo Jesús.
La salvación es gratuita. No hay nada ni nada que nadie que pueda hacer algo para comprar la salvación. Es gratis. Jesús te la regala. Ahora bien, dice las Sagradas Escrituras aquí, ¿verdad? Que ese misterio de ese plan maestro de engaño de Satanás, ese plan de engaño secreto. Qué interesante la Biblia. Un plan secreto de engaño. Decirle a la gente que no muere, que puede comprar su salvación, que hay un purgatorio. Si usted me encuentra una sola vez en la Biblia que diga palabra purgatorio, pida lo que quiere y se lo regalo. Una sola vez que diga palabra purgatorio. No aparece, no existe. ¿Y cómo que se enseña 1,000,000,000 de personas creen que hay purgatorio en el planeta Tierra? 1,200,000,000 de personas creen que hay purgatorio. Engaño, mentira. No está aquí. Y esto es palabra de Dios. No cambia, yo Jehová no cambio. Engaño, el plan maestro está en acción. Así que tenemos a la apostasía, tenemos al hombre de pecado, tenemos que se opone a Dios, se siente y se hace pasar por Dios, y está en acción ese plan secreto, y Satanás está detrás de todo esto. Y ahora usted tiene que escoger entre la verdad o la mentira. Es tu elección, entre verdad o mentira. Permítame acompañar, o acompáñeme ahora si quiere, en la lectura del versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow! Márquelo en su Biblia. Ese versículo causa terror. Dios les envía un espíritu, ¡wow!, para que crean la mentira. Y yo sé que alguno se va a enojar aquí ahora. Yo sé que alguno se va a molestar, y se va a molestar mucho. Y se va a sentir incómodo. Y va a querer apagar el televisor o el celular o el iPad donde usted está mirando. Yo sé que hay alguien que se va a sentir tan molesto que va a decir, a ese no lo quiero escuchar más. Pero ¿sabe qué? La intercesión de los santos, la Virgen María, la Guadalupana y todo eso no está en la palabra. No está, mi querido. Es de parte del misterio. Es parte del plan maestro. El plan secreto de engaño. Ay, sí, pastor, usted dice bonito, pero ¿sabe qué? No me lo quite. Tanto tiempo. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo creían en esto. ¿Y usted ahora lo quiere quitar? No, mi querido, no quiero quitarlo. Quiero que Dios te alumbre. Quiero decirte que tu abuelo no tenía celular y tú tienes. Así que no me digas que tenemos que seguir todas las tradiciones. Tal vez tu abuelo o tu abuela nunca comió una hamburguesa y tú comes hamburguesas. Tal vez tu abuelo o tu abuela no tenía electricidad, tu bisabuelo tampoco y tú tienes electricidad. Así que no me digas que te vas a atar a las tradiciones. El diablo hizo ese engaño. Sal de Babilonia, pueblo mío. Sal del engaño, pueblo mío. Y sabe que esa apostasía está entrando en todas partes, en todos, inclusive en las iglesias llamadas cristianas, buenas, gente linda, gente capaz, gente inteligente, y el engaño está ahí porque no se quieren someter a la palabra de Dios. Y en esta hora quiero que te sometas a la palabra de Dios. Quiero que decidas, voy a hacer lo que dice tu palabra, Señor, no me importa lo que digan los seres humanos, porque no quiero que me caiga a mí ese espíritu engañador porque he rechazado la verdad. Y la verdad no es una doctrina, la verdad es Cristo Jesús. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, dijo Jesús. Soy la verdad y soy la vida. Él es la verdad. El demonio es la mentira. Es el que se opone a Dios y él quiere engañar al mundo entero. Quiere engañarte. Por lo tanto, ahora, pastor, sí, no te muevas de lo que creías. No te muevas de lo que tú sabes que es verdad de Dios. Esa verdad de Dios ahora va en aumento y te hace más leal a Dios, no más desobediente a Dios. Pero ahora viene tal vez la parte más interesante. Pastor, ¿hay que salir entonces de las cosas mundanales? ¿Hay que salir de las ciudades? Versículo 13 voy a leer. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Óigame. Si estuviera mi esposa acá, si estuviera Carmen aquí, le daría un beso, porque este versículo me trae
tanta paz al corazón. Me deja leerlo de vuelta. Vamos a leerlo juntos, lentamente. Pero nosotros no debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, los que están ahí del otro lado. Quiero dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados en el Señor. Los quiero mucho en Cristo Jesús. Sí, los amo en Jesús. De que Dios os haya escogido. Dios los eligió a ustedes. Dios los eligió a ustedes. Dios me eligió a mí. Dios los eligió. Dios nos eligió. Gloria a su nombre. Dígale al que está. Gloria a Dios. Pégale un empujón si está dormido. Y aunque tiene que haber distanciamiento social. Pero si es su esposa, hágalo. Si es su esposo, hágalo. Si es su hijo. Si es tu papá y está dormido tu papá. Dile, papá, despiértate. Gloria a Dios. El Señor nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para salvación. No te eligió para que pierdas. La gente piensa, ay, va a venir el infierno, ¿qué va a pasar con esto? Van a caer las estrellas, ¿qué va a pasar? Los meteoritos que van a chocar y nos van a hacer desaparecer. Y está preocupado, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Que no va a haber hambre? No, no, Dios te eligió para salvarte, no para destruirte. Y como Dios quiere ahora salvarte, también Dios tiene la instrucción de cómo puedes preservar tu salud, la de tu familia. Y ahora viene un consejo, pastor. La pregunta, ¿hay que salir de la ciudad, sí o no? Permíteme leer. Y voy a colocar como ejemplo a Abraham. Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿sí o no? ¿Quién lo mandó? Dios. Y leo aquí en el libro, en la carta 268 de 1906 de una autora cristiana llamada Elena White. Dice, no se dejen tentar los padres por ninguna ventaja temporal que les induzca a descuidar la educación de sus hijos. Siempre que sea posible, los padres tienen deber de establecer su hogar en el campo, en bien de sus hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Debería mantenérseles alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia del verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora Cristo. Muy bueno. Lo digo de vuelta, carta 268 de 1906. Dice aquí, tanto como sea posible, siempre que sea posible, los padres debieran colocar sus casas, ¿dónde? En el campo. Dios le dijo a Abraham, ¿qué cosa? Sal de tu tierra. Así que un día habló con la esposa, con Saraí, le dijo, tenemos que irnos para al campo, salimos de los caldeos y se fueron. Fue planificado, fue lindo, fue bonito, conversaron, se despidieron, saludaron, nos vamos. ¿A dónde? No sabemos a dónde, Dios nos va a mostrar. Y salieron. Era un plan bueno. En la carta, lo voy a leer a continuación con ustedes, quiero compartir, va a aparecer también allí en la pantalla, el manuscrito 76 del año 1905, dice, ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Mucho más fácil es obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y del estrépito de los tranvías y los carros, y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios halle morada en sus corazones. Lo di vuelta, manuscrito 76 de 1905. ¡Qué extraordinario! Siempre que sea posible, salgan de la ciudad. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la segunda venida de Jesús? Sí, que un día será imposible vivir en las ciudades. Y que hoy día es el momento para que aquellos que puedan hacerlo, puedan vivir alejados de las ciudades, planifiquen y digan, queremos vivir en el campo. ¿Y de qué? ¿Qué vamos a hacer en el campo? Bueno, hace más o menos unos 20, 25 años atrás, alguien por algún lado de este mundo me vino a consultar y me dijo, pastor, acabamos de vender nuestra casa, nos vamos a ir al campo porque hay un predicador tremendo que compró un terreno en algún país bien grande, muchos acres, mucho para cultivar la tierra y vamos a estar ahí. Y ese hombre nos va, es un predicador, usted no predica como él, si usted predicara como él, pastor, pero él predica tremendo, él predica la verdad que hay que huir de las ciudades y él sabe que nos convenció, pastor, así que vamos a agarrar a nuestros tres hijos y queremos decirle que vendimos toda nuestra casa, la vendimos en $280,000 y nos vamos con esa plata para hacer ahí, vamos a trabajar en el campo, bla, 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 y me contaron, wow,
Volví medio deprimido a mi casa. Y se fueron. Les dimos algunos consejos que tal vez, pero no. A los 3 años, pobrecitos volvieron. Ese gran predicador tremendo se había quedado con toda la plata de ellos, había comprado por supuesto el campo con la plata de muchos otros que había engañado. Era todo propiedad de él. No les fue fácil pasar el calor, cultivar la tierra, esperar que produzca. Los 3 hijos por los cuales se ha venido al campo, hoy día son 3 apóstatas. No le hable usted de la iglesia adventista, ni le hable usted de la fe cristiana. Les amargaron la vida, tuvieron que perder capacidades de educación, de formación. Y sus padres han intentado rehacer sus vidas, pero nada fue igual. Si usted necesita o quiere ir al campo, sin duda es una buena decisión. Sin duda. Si usted va a mi casa ahora, yo puedo cultivar la tierra. Pastor, pero yo sé cultivar la tierra. Si usted va a mi casa y va a encontrar lechuga sembrada y que comemos de esa lechuga todos los días en mi casa en abundancia. Tenemos también kale, también tenemos, por la gracia de Dios, este año vino muy bien el coliflor. También tenemos brócoli, también tenemos tomates, también tenemos arúgula y también tenemos lo que jalapeños o como llamen, que son los dulces, los picantes. Plantados también allí, también tenemos de todo tipo de berenjenas de distintas calidades y la tierra produce. Tomates, quiere que le diga, 36 plantas de tomates. Me encanta cultivar la tierra, lo hace bien, es bonito, es salud. También tenemos árboles frutales, lástima que las ardillas disfrutan más que nosotros de los árboles frutales. Ahora, si usted está pensando que debería irse al campo, si usted tiene que planificar dónde van a educarse a mis hijos, cómo lo voy a hacer, de qué vamos a vivir, aprenda a hacerlo. No es nada malo, no es nada, pero no es algo para todos, porque alguien tiene que predicar el Evangelio. Abraham salió, segunda historia, Jonás fue enviado a Nínive, ¿se acuerdan? Jonás, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero Jonás fue enviado a Nínive para que predique el Evangelio, y Nínive, ¿qué pasó? Se arrepintió, 120,000. Es más, Jonás fue para que la destruya Dios, y Dios lo mandó a la ciudad de Nínive a predicar. El consejo inspirado es que tenemos que ir a las ciudades a predicar el Evangelio, podemos vivir a 5, 10, 15, 20, 50 millas y ir a predicar el Evangelio. Hoy día con el Internet, con los medios de comunicación, ¿cuánto más se puede hacer todavía? Hay millones de personas que hay que amonestarlas, Nueva York, ciudades populosas, México, Ciudad de México, ciudades impresionantes, hay que amonestarlas con el Evangelio, Tokio, Beijing, ciudades grandísimas. Madrid, ¿quién va a predicar allí? Ciudades impresionantes, la cantidad de gente que vive. Millones de personas que necesitan en Roma de conocer de Jesús. Tantas ciudades, tantas... Sí, alguien tiene que predicarles. Por lo tanto, vivir en las afueras y acercarnos ahí a predicar, por supuesto. Pero hay algo más todavía. Y hay un momento en el cual habrá que huir de las ciudades. Una salida es una salida planificada. Es más, mi plan... Yo quiero que Jesús venga pronto, pero mi plan o nuestro plan con Carmen es que si el Señor no viene, queremos tener un lugar de residencia en el campo donde poder continuar predicando el Evangelio, pero nos agota y nos agobia la ciudad, el estrés de estar aquí en la 495, en el tráfico, en las horas, ¿verdad?, de mayor cantidad de tránsito, es molesto, horas que uno pierde, pero estamos aquí por amor a Dios y por amor a la gente. Y servimos a Dios con alegría. En el futuro desearíamos también tener un lugar de descanso. Lo digo con claridad porque hay mucha gente confundida. Pero va a haber un momento en que, en su misericordia, te quedaste para predicar, te quedaste para enseñar, tal vez inclusive te van a prohibir que lo hagas y tal vez hasta te coloquen preso por eso. Hasta puede ser que te maten tan solo por ser cristiano, por ser adventista del séptimo día y por predicar la verdad de Dios. Sé que a la gente no le gusta que alguien diga esto. Pero Jesús dijo que iba a venir persecución y que todo aquel que quiera vivir justa y piadosamente padecerá persecución. Pero va a haber un momento en el cual habrá que huir. Y para esto está la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le dijo los ángeles a Lot?
quédense un ratito más, díganle a la gente, no, hay que huir, no miren para atrás, va a ser destruida. Y quiero leer ahora, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166, esto fue escrito en 1885. La misma autora dice, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén para los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de un poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aquí hay una evidencia de un momento cronológico. ¿Cuándo? Cuando este país imponga la ley dominical. Ya está, ahora tiene que imponerla. El cambio climático es una buena razón. La pandemia, otra buena razón. Todo cerrado. El único día que se puede ir a las iglesias va a ser el día domingo. Hay que descansar ese día. No puede haber comercio, nada más. Nadie más puede trabajar. Y si usted no quiere hacerlo, usted va a ser perseguido. Porque usted atenta contra la ecología. Fácil, sencillo. ¿Lo puede entender usted, mi querido hermano, hermana, mi querido amigo, amiga? Sí. En ese momento ya no podrá usted planificar cómo hago para sembrar, ¿verdad?, mis plantitas, porque quiero comer mi loroco y demás y no tengo, y los mangos, y dónde hago para los aguacates, y lo como las piñas, y la manzana, y el zapote, ya es too late. Ahí hay que huir. ¿Está profetizado? Sí. Acompáñeme en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 13. Mateo capítulo 24, 13, dice de la siguiente manera, primero de los evangelios que está registrado, aunque no fue el primero a ser escrito, el primero creemos que el escrito fue el evangelio según San Marcos, pero en Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo está hablando aquí acerca de las señales del tiempo del fin, y dice en el versículo 13 en adelante de la siguiente manera, mas el que persevere hasta el fin, ese será el salvo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, sábado, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido sobre la tierra. Interesante. Hubo una huida, hay un antecedente. ¿Cuándo fue? El sitio de Jerusalén. Y cuando los ejércitos romanos comenzaban a sitiar a Jerusalén, y ya ahora estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el templo de Jerusalén, comenzando, no había oportunidad para nada. Cuando ya las tropas salgan corriendo, si estás en el campo no vuelvas para atrás. Va a haber una huida de las ciudades, huir de las ciudades, ya sencillamente esperando que Cristo Jesús venga. Hay un proceso cronológico, sin duda, ley dominical. Pero si usted puede hacer planes y tiene un buen sustento y sabe habilidades y puede planificar con su familia y con sus hijos, hágalo. Nadie le va a prohibir, pero no se olvide que hay que predicar el Evangelio. Porque, lo voy a leer ahora, y ahora se va a sentir molesto, porque para que venga el fin no es porque usted salió de la ciudad. No es que salí corriendo ahora y ya me fui a vivir tan bonito allí en Yolaiquín. En Usulután, afuera, a las afueras de Usulután. No. No es porque me fui a vivir, no. Aquí dice, la señal para que Jesús venga y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? ¿Cuando todos salgamos corriendo de las ciudades? No. ¿Cuando se ponga la ley dominical? No. ¿Cuándo va a venir el fin? ¿Cuando el anticristo se levante? No. ¿Cuando el Papa? No. ¿Cuando Estados Unidos? No. ¿Cuando China? No. ¿Cuándo va a venir el fin? Cuando sea predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Es por eso que estamos entrando en tu casa ahora.
Es por eso que estamos usando nuestros medios humildes, sencillos, con mucho trabajo, muchas horas detrás de todo esto, porque te amamos a ti. Porque te amamos de todo corazón. Y ahora viene la parte más linda del tema de hoy. Mire qué bonito esto. Acompáñeme. Volvemos ahora a 2 Tesalonicenses. Sí, acompáñeme. 2 extraordinario. Me encantó esto. Me dio ánimo. Me dio fortaleza en Cristo Jesús. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Voy a compartir con ustedes el versículo, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 13 hasta el 16. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, de que os haya escogido a usted y a mí desde el principio para salvación mediante la santificación, óigame, mediante la santificación en el Espíritu Santo. ¿Quién lo hace santo a usted y a mí? El Espíritu Santo morando en mí. El Espíritu Santo morando en mí, el Espíritu Santo que ha sido enviado ahora a su casa, que está tocando tu corazón para que se lo rindas a Jesucristo. Y sigue diciendo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¡Qué tremendo! Estad firmes, no se muevan, retened la verdad. Me deja leerlo de vuelta, porque en el medio hay algo que es extraordinario. Pero nosotros debiéramos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para salvación, mediante la santificación por medio del Espíritu Santo de verdad. El Espíritu y la fe, perdón, en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese párrafo me conmueve. Nos llamó por medio del Espíritu Santo, nos consolidó en la fe, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Y ahora dice aquí, en forma tan bonita, inmejorable, nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La buena nueva para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? Las cosas que te afectan. Se fue tu hijo de la casa. Tu esposo te abandonó. Tu hija te ofendió, te dijo malas palabras. Tu padre te despreció. Quiero decirte que hay gloria para ti. Hay gloria en Jesucristo. Podemos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame terminar con el último versículo del capítulo 2, donde dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¡Qué extraordinario! Que el Señor te conforte tu corazón, que te dé ánimo. No tengo nada, ninguna cosa que me asuste. Tengo confianza plena en Jesús. Tal vez en esta hora estoy hablando para alguien que está pasando por dificultades de vicios. Jesús tiene poder para liberarte. Tal vez alguien que pensó que no es digno del cielo. Eres digno del cielo. Tal vez alguien que tiene una carta de deportación. Jesús tiene poder que esa carta quede detrás, quede atrás. Puedes quedarte aquí, sí, porque Él es el dueño de todas las cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es por eso que en esta hora quiero hacer un llamado directo. Un llamado directo. Para que te entregues a Jesús, para que aceptes la verdad que el Espíritu Santo te está marcando. Si el Señor te dice que tienes que buscar un lugar más retirado para vivir, acepta el mensaje de Dios. Si tienes que seguir predicando ahí en la ciudad, acepta el mensaje de Dios. Pero ante todo, lo más importante, no es que estés o que no estés, sino que hayas rendido tu vida a Cristo Jesús. Becky va a cantar ahora. Mientras ella canta, aquellos que toman la decisión de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, que quieren ser fieles a Jesús, les pido, les ruego, les suplico, no dejen pasar la oportunidad.
No dejen pasar la oportunidad, porque hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Becky va a cantar que, sí, en el santuario celestial, Jesús ahora, en este instante, en este momento, está intercediendo por ti. No le digas que no. Acepta esa invitación que el Señor hace ahora por ti. Por favor, Becky, canta. Alguien que a donde quiera va, como una madre a sus hijos cuida él, como un amigo fiel contigo está. Lo que haya sido no importará. Amor tan grande ni uno hay, ni alguien que tenga tanto poder. En el peligro te ayudará, te fortalece y vencerá. Está intercediendo ante el Padre por sus hijos. Sí, Él está intercediendo ante el Padre por su amor. Solo en Jesús descansaremos. Entrégale toda tu carga, por ti Él está intercediendo. Acepta hoy al Salvador como una oveja descarriada, que no sabe ni a dónde ir. Nunca pensamos en buscar la amistad que solo Él puede dar, mas Jesucristo Él suplica, perdónanos. Muestra sus manos a su Padre y Dios perdón al hombre va. Él está intercediendo. Ante el Padre por
Gracias, Becky, por este hermoso canto. Gracias porque el Señor está intercediendo. Tengo aquí conmigo una túnica bautismal. Sí, esta túnica bautismal dice aquí, el día es hoy. Ahí está, mire, el día es hoy. Esta túnica es para ti. Mi querido amigo, amiga, mi querido hermano, hermana, sí, esta túnica bautismal es para ti. Pastor, ¿y cuánto cuesta? Nada, queremos regalártela. Sí, quiero regalártela. Tu iglesia te la quiere regalar. Tu pastor te la quiere regalar. Sí, no, pero pastor, yo no sé cómo es. Sí, aquí la tenemos para ti. Es para ti. Es una túnica bautismal para que puedas nacer de nuevo y para que sea tuya. No tendrás que pedírsela a nadie o dársela a otro o devolvérsela. No, va a ser tuya. Porque deseamos que también tú puedas entrar en la Santa Ciudad. Que queremos que también tu nombre sea anotado en el libro de la vida. Deseamos de todo corazón también que tú puedas sentir el gozo del perdón de los pecados. Para que tú puedas creer a la verdad y no a la mentira. Para que puedas aceptar a Jesús y no a Satanás. Para que no tengas problema ni con el anticristo, ni con la apostasía, ni con el plan maquiavélico oculto que hay para engañar a la gente, con la inmortalidad del alma. No, hay un gozo tremendo en aquel que sigue a Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Durante mis años de ministerio he bautizado hasta que llevaba la cuenta unas 5.000 personas con mis propias manos. Sí. Ninguna se arrepintió de haberse entregado a Jesús. Es más, muchas veces me han dicho, ay, pastor, ¿por qué no lo hice antes? Quiero decirte hoy día, mi querido hermano, hermana, mi querido amigo, amiga, que hoy es tu día. No te vas a arrepentir. No, con Cristo Jesús siempre vas a ganar. Nunca vas a perder. Pero pastor, tenemos que huir de las ciudades y demás. Deja ese plan, que Dios te muestre con claridad, que llene tu corazón de paz. Lo primero es, entrégate a Él. Y cuando te entregas a Jesús, el resto de la vida es una vida de victoria en Él, de gozo en Él. Pero ¿sabe qué, pastor? Yo tengo problema con la pornografía. Pastor, me gusta ir a los clubes nocturnos. Pastor, me gusta el baile. ¿Sabe qué? Mi querido hermano, hermana, encuentra poder en Cristo Jesús para transformar tu vida, mi vida, y para hacernos a nosotros semejantes a Él, en santidad, para ser ciudadanos del reino de los cielos. Historias. Mañana te seguiré contando historias de lo que Jesús hace en los individuos. Pero yo he encontrado gente drogadicta, he encontrado gente adúltera, he encontrado gente que vivía en la prostitución, he encontrado personas que hicieron 2, 3 abortos, inclusive transformadas por el poder de Cristo. Sí, victoriosos, criminales, sí, transformados por el poder de Cristo. Un bautismo, un pastor, maté 17 personas, transformados por el poder de Cristo. He entrado en las cárceles, he estado en lugares donde están los locos, en los manicomios, y Cristo transforma. He entrado en lugares donde está la gente de mala vida y Cristo transforma. Hombres de maltrato a sus esposas, a sus hijos, transformados por el poder de Cristo, transformándose en ángeles, en corderos de Dios. Poder hay, no te resistas. Mi querida hermana, si estás ahí al lado de tu esposo, no le digas no, esperemos un poco. Ahora es, dile, querido amor mío, vamos a entregarnos a Jesús ahora, porque es la mejor decisión a tu hijo, a tu hija, por amor a ellos, hazlo, porque ahora es el día aceptable, hoy es día de salvación. Aquí está tu túnica. Escríbenos en Facebook, quiero mi túnica. Escríbelo, sí, en donde estés conectada, estás en YouTube, escríbenos, quiero mi túnica. Ahí están los pastores, 16, 17 pastores, ancianos, más de 100, hogares, iglesias, más de 500. Si no les queda más, llámeme a mí, pídame aquí en el SEDA, quiero mi túnica, quiero entregarme a Jesús, quiero ser libre del COVID-19, pero no del virus, quiero ser libre del virus del pecado para ser parte del cielo. Sí, permíteme orar. Becky ya cantó, él está intercediendo y ahora voy a hablar con él, con el jefe, para que insista con el Espíritu Santo, para que hoy haya gozo en el cielo. Querido Padre, gracias por Jesús. Te está presentando a ti los méritos por la cantidad de gente que nos está viendo. Muchos de ellos tal vez por primera vez. Pero Él está presentando, Señor, que Él murió, que Él pagó la culpa de cada uno de nosotros y de nuestros amigos. Te puedo pedir algo, Padre. Yo sé que tú siempre me oyes. Acepta los méritos de Jesús por cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos están siguiendo y que están queriendo ahora nacer de nuevo. Gracias porque les has mandado el Espíritu Santo para que los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Gracias porque sabemos que vuelves. No sabemos cuándo, pero queremos estar listos para ese día glorioso cuando podremos participar de la eternidad. Querido Señor, insiste un poco más.
gana victoria. Lo pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más agradecemos al pastor Espósito por la presentación de la palabra de Dios y le invitamos para que se conecte mañana a la misma hora y por este canal con el impresionante tema La mayor invasión extraterrestre. Ayúdenos invitando a sus contactos, sus amigos, para que también puedan disfrutar de la paz de Dios. Y recuerde, ya casi llegamos al fin de esta semana y al final habrá un presente para todos nuestros nuevos amigos. Que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga.